llegó el momento de presentar nuestro segmento Dale Vida a los Años, información para el adulto mayor. Dale vida a los años, sé una luz de esperanza, sé la estrella que guía mis pasos a la libertad. Amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Dale Vida a los Años, que como siempre tiene temas muy importantes para usted. A continuación, veamos nuestros titulares. Hoy, en Dale Vida a los Años, en nuestro segmento Mi Amigo el Doctor, tendremos como tema principal el Día Mundial de la Salud. En nuestro bloque Canto con Sabor Peruano, Adela García conversa con la gran Roberta, la voz del amor. Además, la señora Frida Holler nos visita para presentarnos su nuevo libro. Hoy, viernes 4 de abril del 2014, ya está al aire Dale Vida a los Años. Más del 50% de la población del mundo es infectada por enfermedades no transmisibles. Es así que en el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, se ha tomado como tema enfermedades transmisibles por vectores. Para hablar de esta fecha tan importante y sobre todo de esa enfermedad, tenemos con nosotros al doctor Freddy Flores, a quien agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre procurando darle mayor conocimiento en el tema de la salud pública. Y ahora, cómo no, en el Día Mundial de la Salud, ver el tema que nos ha propuesto la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es básicamente vectores, doctor Flores? Son aquellos agentes que van a transmitir, ¿no?, a aquellos elementos que van a producir una enfermedad. Ejemplo, puede ser, ¿no?, un insecto, ¿no?, puede ser un mosquito, puede ser incluso la propia persona, una persona que transmite a otra persona. En el caso de los insectos, mosquitos, la garrapata, la pulga, ¿no?, transmiten enfermedades muy conocidas, ¿no? Aquí en nuestro país, digamos, la más conocida o la que sería la por la que tendríamos que cuidar es el dengue. En Cusco, ¿no?, acaban de decretar emergencia en salud por 3 meses, 120 días. ¿Por qué? Porque hay 110 casos de dengue. Wow. En todo el Cusco y más en la convención. Y esto ha meritado, pues, de que se tome una debida importancia. ¿Por qué? Porque al inicio hiciste mención, lleva a muerte estas enfermedades, ¿no? Doctor Flores, realmente nos ha quedado chico el tiempo. Es muy importante conocer cada uno de los temas que desarrolla la Organización Mundial de la Salud, porque vamos a contribuir realmente a tener mejor calidad de vida. Vuelvo a repetir, el tiempo es chico, pero me gustaría, doctor, que pueda brindar algunas recomendaciones importantes. Eliminemos los charcos, que son acumulaciones de lodos, ¿no?, y una fuente de cultivo para la formación de larvas y mosquitos. Y el lavado de manos también contribuye a una salud más integral. Y lo principal es, si detectamos casos, ¿no?, de enfermedades transmisibles, comunicarlo inmediatamente a los establecimientos de salud, si hay enfermedades, ejemplo, de fiebre continua, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y sean los que vayan a medicarlo, ¿no? Gracias. Doctor Flores, muchísimas gracias a usted. Amigos, ya saben, lo que queda realmente es poner nuestro granito de arena. Cuidemos nuestra salud. Si bien es cierto, esta es una problemática de salud nacional, si tú y tú también puedes colaborar con tu propia salud, en tu propio hogar, con tu comunidad. Estamos regresando. La carrera de un artista es muy difícil. Para lograr el éxito hay que trabajar muy duro. Triunfar en el Perú es difícil, pero triunfar en el extranjero más aún, sobre todo cuando uno lleva la bandera de nuestra patria en alto. Nos encontramos en el estudio, amigos, con una gran actriz, cantante, hija de una reconocidísima y muy querida artista como fue Fetiche. Sin embargo, quiero decirles que Roberta, quien es nuestra invitada el día de hoy,
ha brillado y sigue brillando con luz propia. Y le vamos a dar la bienvenida. Roberta, buenas tardes. Encantadísima de saludarte, es un honor, un placer para mí estar en tu programa. Y muy contenta, de verdad. Yo realmente estoy feliz porque no solamente una destacada artista, sino una gran y maravillosa persona, un gran ser humano. Muchas gracias. Que realmente quedo anonadada con todos los premios que has recibido en el extranjero. Disco de oro en Hollywood, ¿verdad? Sí, premio H en Nueva York, compartido con Celia Cruz, Los Heraldos de México, Miami Herald. Acá, bueno, el tiempo de atrás, cuando te acuerdas de la época de Guido Monteverde, claro. No me da uno, me da. Sí, pero es maravilloso haber recibido tantas cosas de mí. El color de la piel importa tanto. De verdad. Roberta inicia su carrera artística con Angelitos Negros. Correcta. No con Angelito Nero, pero fue una canción base. Ya. Yo inicio con Amor No Llores. Por mi culpa me da una prueba con Marcelo Gil, el hijo del Güero Gil de Los Panchos, ¿ya? Y Armando Manzanero, que me descubre. Me descubren en un pequeño bar, rapidito te lo digo, se llamaba La Vendimia. Yo cantaba así, Gloria Ivonne Parrera, Boleritos. Ya. Esta tarde vi llover, esa onda así la conocizaba. Y no me quería cambiar el nombre, ese que me pusieron Roberta, el gran Manzanero. Ya. Sí, así se inicia Roberta. Hay un tema que particularmente siempre me gustó, y ese tema que dice: te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro. Yo mi vida te regalo. Así es, un tema. ¿Quién no se ha enamorado con ese tema? Por muchos se han enamorado, se han casado, divorciado conmigo. Sí, realmente. Realmente, con mis canciones, sí. Con mis baladas. Cuéntame, ¿cuántos temas incluye tu último LP? 36. ¿Ya? Está dividido homenaje a Fetiche, el osito de Felpa, el Sola, bueno, de Fetiche. ¿Ya? Y está el gran Pedrito Tiniano, el maravilloso amigo nuestro, talentosísimo, belleza, lindo. Gran persona, exacto. Ese fue mi amigo, como un padre, como un todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. No, muchas gracias, Roberta. Y nosotros nos encontramos en Canto con Sabor. Hasta la próxima. Yo soy la mala de esta novela. Fiera en las noches de luna llena, pero no saben que eso es mentira, que simplemente yo estoy herida. Buena educación, modales y cortesía son puntos básicos para poder relacionarse no solamente con nuestro entorno, sino con nuestra sociedad. Es increíble, pero sí estamos ávidas de que nos den herramientas. Y es así que nació y surgió una idea maravillosa, una mujer dedicada a la belleza, pero que sin embargo tuvo esa idea extraordinaria de poder transmitir sus conocimientos para que otros hombres y mujeres sean mejores. Me estoy refiriendo a la señora Frida Holland. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Laura, encantadísima de estar en este programa. Cuéntanos, ¿qué se siente ser un referente de lo que es etiqueta social, de lo que es no solamente belleza, sino de lo que es ser cultura? Y no solamente hablando de nuestro país, sino de América Latina. Sí, bueno, es muchísimo lo que se ha logrado a través de estos 25 años que estamos dando conferencias, talleres, clases, etcétera. Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, porque nunca pensé que este tema pudiera ya estar dentro de lo que es la rama de educación. Porque al principio todo el mundo me decía, etiqueta, los peruanos etiqueta, por favor.
No, es una locura. La mesa, así es, aprender, ¿no?, a comer. No, y sobre todo que hay muchos departamentos, hay mucha gente que no tiene que comer, ¿cómo es posible? Y siempre se creyó, sí, pues siempre se creyó que la etiqueta, el protocolo era para una élite, ¿no es cierto?, para determinada grupo de personas, y no es así. Estamos hablando ahora, después de todos estos años, que sí, se considera la etiqueta como parte de la educación y de la cultura general del ser humano. Frida, cuando hiciste tu primer libro, te dijeron que estabas... Uy, loca. Desquiciada. Loca, desatada, desquiciada. Es verdad, sí. Sin embargo, el éxito de ese primer libro y de todos los que han continuado, sí, es increíble. Es realmente increíble. Sobre todo estos personajes que me aconsejaron que no lo hiciera, ¿no? Ese dedo meñique salió porque yo soy persistente y porque yo siempre he creído en mis sueños, pero temblando. Y además, ninguna editorial quería sacarla. Dios. Hasta que por ahí una chiquita me dijo, ya, confío en usted, señor, y la sacó. Y al año me dijo, ¿sabe qué? Hay que buscar una más grande porque yo no puedo con la demanda. Qué maravilla. ¿No? Entonces, eso sí que fue una cosa sorpresiva, pero para todo el mundo, porque la gente se comenzó a pasar la voz, además que se llama ese dedo meñique, y no es un manual, ¿te das cuenta? Porque yo siempre le he tenido aversión al manual. El dedo meñique había reemplazado al manual de Reyes, que ya había tenido su siglo, y ahora era largo, ¿no? Larguísimo. O sea, realmente sí, claro, ha pasado a reemplazarlo. Sí, sí, lo que pasa es que la etiqueta puede modernizarse de alguna manera, ¿no? Como por ejemplo, ese dedo meñique, en la época de Carreño, esto era sinónimo de fineza, de urbanidad, ¿no? Ahora levantar el dedo meñique es guachafo. ¿Para qué? ¿No? O decir, buen provecho. Ya no se puede decir buen provecho. Entonces, hay ciertas reglas que pueden ir variando, ¿no? Hay que acomodarse, digamos. Está permitido en la etiqueta, pero no en el protocolo. El protocolo son reglas inamovibles, ¿no es cierto? Así es, son internacionales y que tienes que respetar. Dos mujeres, dos historias de los... Cuéntanos un poquito. Un libro que para mí ha sido muy gratificante escribirlo, porque se inició con Roxana Suárez, que es muy amiga mía, es una mujer metafísica que vive en Canadá, es peruana, casada con canadiense, y me escribió una vez y me dijo, quiero que me corrijas mi libro que se llama Metamorfosis de la Luz. Corrígemelo, quiero que tú me hagas el prólogo. Entonces yo le dije, claro que sí, encantada. Bueno, esa noche me quedé prendida de lo que ella había escrito. Y yo, mi ejercicio es nadar, ¿no? Entonces al día siguiente me fui a la piscina a nadar y me encontré cosa increíble, sola, no había nadie. Lo único que se sentía eran embrazadas y yo siempre nado con mi ángel Mateo al costado. Y de repente siento que me dice, tú también escribe. Entonces yo sola me asombré, ¿no? O sea, dije, ¿qué? Escribe tú también con tu amiga. Y el libro se tenía que llamar Dos Mujeres, Dos Historias de Luz. Por supuesto que salí de la piscina volando a escribirlo ahí a la recepción, porque esas cosas son de momento. Vienen así de momento y te puedes olvidar, ¿no? Entonces, bueno, pues llegué a mi oficina y le conté a Roxana. Y Roxana me dijo, lo hacemos. Y ese es el resultado. Dos mujeres. Entonces, somos las dos mujeres que hemos tenido experiencias de vida, gratas, no gratas, con tristeza, con sonrisa, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, porque esta es una escuela de vida, obviamente. Y hemos añadido entonces sus vivencias, las mías, para dar un testimonio al resto de las mujeres, es decir, que sí se puede. Para darle fuerza, que sientan, ¿no es cierto?, que hay cosas que pasan que son tremendas y terribles, pero que estamos en la mejor escuela. Pero sí podemos superarlas. Y que se puede superar, exactamente. Frida, nuevamente, muchísimas gracias. Encantada. Amigo, yo tengo una sorpresa linda que nos acaba de traer Frida, y es que tenemos tres vales para que puedan ir, asistir y tomar el curso que mejor sientan o deseen ustedes. Gracias a Frida Hall. No te muevas, regresamos. Amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Y no se olviden de escribirnos al fanpage. Hasta la próxima.